Aunque aparentemente haya desaparecido del foco mediático, gracias a la situación actual del coronavirus y a la derrota de Estado Islámico en Irak y Siria, el terrorismo yihadista sigue siendo hoy una grave amenaza a la estabilidad de los estados occidentales, en especial aquí, en el centro de Europa. Al observar la cercanía geográfica que separa el viejo continente del norte de África, una región sensible para el radicalismo ideológico y religioso a nivel global, es ahí donde frecuentemente se inicia el camino que conduce a los atentados de Niza, Viena, Bruselas o París y que sigue manteniendo en vilo a una sociedad europea horrorizada, impotente e insegura en el corazón mismo de sus hogares. Pero para comprender el terrorismo en Europa, debemos viajar primero a la raíz del conflicto. Ese lugar se llama Sahel. La palabra Sahel es una expresión árabe que significa borde o frontera y describe la línea de vegetación que separa el desierto del Sáhara al norte del comienzo de la selva al sur. Es una región del tamaño de Europa que se extiende a lo ancho de 5 países y está plagada de violencia intercomunitaria y ataques yihadistas contra ejércitos locales. Lo que se observa en esa región es que la amenaza se desplazó desde el desierto del norte hasta la frontera entre Níger, Burkina Faso y Mali, donde el ejército francés está presente desde el 2013. La región del Sahel es, de manera tradicional, una zona de tráfico e intercambio, donde las rutas de caravanas del pasado hoy permiten que hayan negocios locales, legales e ilegales. Esas fronteras, relativamente recientes, no son un obstáculo para los numerosos traficantes que operan en la zona. Esta región conflictiva es también un suelo muy rico en hidrocarburos y oro, y tiene en Níger el 7% del uranio del mundo, un metal del que se obtiene energía nuclear y que Francia utiliza para abastecer de electricidad el 80% de sus centrales atómicas. Entramos en Bamako, la capital de Mali, atravesando el puente sobre el río Níger. A primera vista da la impresión de ser otra de esas capitales del caos, aunque si uno estudia durante unos minutos su cadencia vital, se puede comprobar que todo el mundo se mueve de una manera ordenadamente anárquica. En la República de Mali habitan unos 15 millones de personas, aunque a varios millones es difícil censarlos, ya que son nómadas. La ONU sitúa al país al final de la lista de los índices de desarrollo humano y de calidad de vida, el quinto de abajo hacia arriba en cuanto a esperanza de vida o alfabetización. Se mueren en Mali 100 de cada 1000 niños que nacen. Existen 40 etnias en Mali, y cada una con su propio idioma. Gestionar esta inmensa Torre de Babel es complicado, y por eso todo el mundo se educa con el francés, el idioma de la colonia, como lengua vehicular. El 90% de sus habitantes son musulmanes, y Mali fue, hasta no hace mucho tiempo, un oasis de tolerancia religiosa. La República de Mali se encuentra en el corazón del Sahel. El norte de este país es un desierto enorme y escasamente poblado, aislado del sur mediante el delta del río Níger, una región pantanosa y de difícil acceso. Esta zona escapa históricamente al control de Bamako, la capital, y es allí donde operan grupos yihadistas como ACMI, que es la rama saheliana de Al-Qaeda. En 2012 estalló una rebelión independentista Tuareg, en la que grupos insurgentes radicalizados fueron tomando paulatinamente el control de la mitad del país. A fin de detener esta amenaza que avanzaba hacia Bamako,
y a petición de las autoridades malienses, Francia lanzó en 2013 la Operación Serval, la mayor operación militar unilateral y sin coalición desde la Guerra de Argelia, que continúa hasta hoy bajo el indicativo de radio Berkane. Esta operación de intervención rápida despliega a más de 4.500 efectivos entre Fuerza Aérea y Ejército de Tierra. La misión es clara: suprimir las ofensivas terroristas, establecer la autoridad territorial de Mali y garantizar la seguridad de cuatro países que conforman el Sahel: Mauritania, Mali, Burkina Faso y Níger. La operación militar francesa es también la primera respuesta de Europa sobre el terreno, un escudo frente al flagelo terrorista que avanza hacia el norte. Esta formidable maniobra de armas combinadas se despliega sobre un terreno duro y hostil, y las fuerzas terrestres vuelven a la campaña después de sus recientes operaciones en Afganistán con un solo objetivo: obtener la victoria. Hostigados por las fuerzas francesas, los grupos yihadistas se dispersan mientras comienzan a pulular en la región del sur o se repliegan a las montañas. El ejército francés comienza a perder también sus primeros hombres en combate. Legionarios y paracaidistas mueren o son gravemente heridos en emboscadas, o caen en el fuego de dispositivos explosivos improvisados al costado de los caminos. Los yihadistas islámicos encuentran en el Sahel un espacio de refugio y reclutamiento, explotando a su vez rivalidades entre los pastores nómadas y agricultores sedentarios. Un año tras otro, la violencia se ha ido desbordando, intensificando así esta guerra que hasta el momento ha dejado al menos 6.700 víctimas y más de 100.000 desplazados. Pero cabe destacar que la destreza combativa y la pericia técnica que la insurgencia yihadista viene demostrando en el Sahel para hacer la guerra de guerrillas son cualidades aprendidas de la mano de las Fuerzas de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, soldados norteamericanos altamente entrenados y equipados para trabajar en pequeños grupos de hombres durante largos periodos de tiempo y en terrenos lejanos y hostiles para difundir la doctrina de la guerra no convencional alrededor del mundo. Estas tropas de Estados Unidos fueron las que capacitaron durante un periodo de al menos 5 años a personal de ejércitos africanos en un afán de contener el avance terrorista islámico en el Cuerno de África, en países como Somalia, Eritrea o Djibouti, donde el ejército norteamericano posee su mayor base militar en territorio africano. Mediante información de los servicios de inteligencia occidentales, se sabe que los actuales líderes de los grupos insurgentes yihadistas que hoy operan en el Sahel son antiguos aprendices de esos humildes ejércitos norafricanos que han recibido entrenamiento especial de parte de los operadores norteamericanos para luego desertar de sus puestos oficiales y pasar a la clandestinidad, manteniendo siempre su fidelidad a la causa radical islámica. En 2018, el gobierno francés anuncia que sus unidades militares han neutralizado a varios líderes terroristas y que más de 15.600 yihadistas han sido asesinados. En 2019, operan 3 grupos terroristas que son particularmente activos en la región: el Grupo de Apoyo al Islam y a los Hermanos Musulmanes, una filial de Al-Qaeda en el Magreb; la Organización Estado Islámico del Gran Sáhara; y finalmente la facción insurgente Sa'ar al-Islam, el primer grupo terrorista local fundado en Burkina Faso en 2007. El año 2020 fue particularmente sangriento en la región. El viernes 5 de junio, el líder de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, el argelino Abdelmalek Droukal, fue asesinado por fuerzas francesas en el norte de Mali, cerca de la frontera con Argelia. Regresando a Europa, y a pesar de todos los esfuerzos militares, tanto de Francia como ahora también de la OTAN, no se ha podido lograr aún erradicar el terrorismo desde su raíz africana, y el flagelo de la muerte violenta a manos de fanáticos sigue golpeando de lleno y de manera cada vez más inesperada
el corazón de una Europa occidental estupefacta e impotente. A pocas horas de tren desde Ámsterdam o París, llegamos a Bruselas, la capital de Bélgica. En la misma ciudad donde opera el Parlamento Europeo, se levanta el popular barrio de Molenbeek, uno de los más conocidos no solo de Bélgica, sino de toda Europa, y lo es porque entre sus calles se han criado algunos de los terroristas que han golpeado el continente en los últimos años, entre ellos Salah Abdeslam, uno de los cerebros de los atentados de París que atacaron la Sala Bataclan en 2015. La opinión pública acusa a las autoridades belgas de que los terroristas están aquí y que desde ese barrio se preparan ataques inadvertidos y de extrema violencia que luego son exportados a cualquier ciudad de Europa mediante órdenes recibidas de los jefes yihadistas. Recientemente se especula también que el último atentado a cuchillo en la iglesia de Niza hace muy pocas semanas se planeó en este barrio. Estamos hablando todavía de cerca del 40% de paro entre la juventud de 20 y 30 años, ¿no? Una exclusión social y educativa que cada año es mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo revertir esta situación para que no nos estalle otra vez? Casi los 90% de los niños son de obediencia musulmana. Estamos trabajando desde hace 3 años contra el radicalismo y yo siempre les he dicho aquí, ¿por qué no vamos a España a ver cómo funciona? ¿Qué pedagogía tienen? No se mueve la gente aquí. En primarias ya tenemos niños que nos dicen la teoría de complot, nos dicen, pero no es verdad que han matado, no es verdad. Nuestros dirigentes tienen que comprender que si no hacen algo ahora para que los marroquíes o la gente pobre de aquí pueda ir a vivir a barrios un poco más ricos, siempre estaremos aquí. Barrios pobres, hay niños que no comen todos los días. Está mucho en la religión y hay que sacarles un poco de esto. Si tú no tienes nada que hacer, si tú no tienes trabajo, no se ocupa de ti, no pense pas a ti, celui qui va venir te dire, tu travailles chez moi, je te donne de l'argent, tu vas partir dans un pays où tu seras un grand chef. En plus, maintenant, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux qui sont terribles. Je peux parler à la mosquée pendant un an, c'est bien, mais un clip sur Facebook ou bien sur Internet peut attirer en 2-3 minutes des centaines de jeunes. Las condiciones que favorecen actualmente la reaparición del terrorismo islámico, ausencia del Estado, violencia étnica, crisis económica crónica y falta de oportunidades, junto a discursos radicalizadores, siguen presentes en países donde no hay guerra ni presencia de grupos yihadistas. El grupo terrorista Estado Islámico, por ejemplo, no es en absoluto el único grupo yihadista que opera actualmente, y su debilitamiento puede incluso suponer una oportunidad para otras organizaciones que han quedado en un segundo plano en los últimos años, como ocurrió con Al-Qaeda. Los inconvenientes de la radicalización en zonas del mundo donde el Islam no es mayoritario siguen persistiendo, por lo que no hay razón para pensar que vayan a dejar de aparecer yihadistas aquí, en el corazón de la Europa occidental.